Hola, mi nombre es Marco Antonio y sé bienvenido a este curso donde aprendemos sobre WordPress y Divi. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero agradecer todos los comentarios que han dejado en los últimos videos de este curso. Para mí realmente es un gusto poder leer y ver cómo las personas pueden aprender. Y ese es el motivo de poder continuar adelante y seguir compartiendo el conocimiento con las demás personas. Como yo comenté en el video pasado, este curso hemos cubierto la mayoría de páginas principales que hay en un sitio web como tal, así que los siguientes videos a partir de este serán tratar temas extras y adicionales en cuanto a WordPress y Divi para poder agregar más funcionalidades a tu página o a tu sitio web. Así que antes de comenzar, quiero comentarte que este video es patrocinado por Envihost Cloud, el cual es el servicio de hosting de Marvelous Technology Company. En la caja de descripción te voy a dejar un link para que puedas ir y visitar y conocer nuestros planes de hospedaje web. Será un gusto poder tenerte con nosotros. También te voy a dejar el link para que puedas comprar desde Elegant Themes oficialmente el link de Divi. Algo que no he comentado, pero una de las ventajas de poder tener tú mismo la licencia de Divi es que puedes acceder a soporte, actualizaciones, tú vas a poder tener 100% la seguridad de que la licencia que tienes no se te va a caer. Y segundo, vas a poder acceder al Marketplace. Dentro del Marketplace hay algunos plugins interesantes de Divi, los cuales te van a ayudar bastantísimo a poder ampliar tu sitio web. Sin más, el día de hoy vamos a ver sobre cómo agregar en la página de contacto un mapa. Sí, vamos a ver el módulo mapa de contacto y unas implicaciones que tiene en cómo podemos corregir eso. Ok, entonces ahora que he abierto el Divi Visual Builder, también abrí en Google Maps, yo busqué cualquier dirección, Quito, Ecuador, por ejemplo. Y entonces lo que usualmente hacemos, lo que yo haría sería, por ejemplo, vengo aquí, agrego una nueva fila y aquí le voy a poner mapa, ¿ya? Y aquí, donde dice mapa, te va a pedir una clave de API de Google. Si no tienes la API, no vas a poder insertarlo. Por ejemplo, añadir nuevo fijar, te pongo un ejemplo. Aquí, este es como el modelo nativo. Voy a poner aquí Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Y no te va a dejar buscar. ¿Por qué? Porque no tienes la clave de API. Una API es lo que te permite conectarte hacia otro servidor e intercambiar datos. Así como Elegant Themes intercambia que tengas la licencia de Divi en tu sitio web, va intercambiando datos. Si no tienes, no te va a dar actualizaciones, etcétera. No vas a poder descargar, usar módulos, etcétera. Es lo mismo. Entonces, lo cual esto requiere un poquito más de conocimiento técnico y tal vez pagar la licencia de Google, ya que a veces tienen ciertos límites, pero no. Ahora, hay una opción que me gusta y la utilizo. Voy a borrar este mapa y voy a usar más bien código. ¿Ok? Código. Código. Y aquí me permite insertar código. Algo de las ventajas de Google es que Google tiene como tal la opción de, al compartir, que dice embeber mapa. Entonces, tú puedes copiar el código HTML, vienes, clic aquí y lo pegas. Como te das cuenta, acabo de insertar un mapa, pero el mapa no se ve tan bien, tampoco no me permite como, tal vez alinear puede funcionar, pero no me va a permitir al 100%, pero podríamos dejarlo ahí. Eso te serviría, pero no solamente los mapas son horizontales, son toda la pantalla. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vengo a texto, o sea, es decir, al código y voy a hacer ciertos cambios. Hace años se utilizaba estas etiquetas de HTML antiguo. Voy a mover mi cámara para que puedas ver. Estas etiquetas, tanto width como height, eran antiguo. Hoy día ya no se utilizan, pero aún son funcionales en los navegadores, sino que se utiliza estilos, que esto vimos justamente en el video que modificamos el mensaje de éxito en el formulario de contacto. Entonces lo que voy a hacer es voy a borrar esto que dice width, ¿ok? Y aquí voy a poner, digamos, unos 500 píxeles. Y aquí en estilo voy a agregar la propiedad width del 100%, ¿ok? Ya que la propiedad de esta anterior no permite porcentajes, sino píxeles, ¿ok? Y como te das cuenta, ya está la pantalla de lado y lado. Vamos a guardar los cambios. Vengo a la página principal, actualizo y como te das cuenta aparece el mapa, pero queremos que el mapa ocupe el 100% de la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Venimos a la fila y luego vamos a ir a diseño, tamaño y vamos a ponerle anchura máxima 100% y anchura máxima 100%.
Y así hemos convertido esta sección en una sección de tamaño completo de pantalla. Una vez que está guardado, vamos a venir, clic aquí, esperemos que termine de guardar con éxito. Y aquí podemos venir a contáctanos y ya está insertado el mapa al 100% de ancho de la pantalla. Así que gracias por ver este video. Espero que hayas podido aprender y sobre todo que puedas poner en práctica. Poner un mapa de Google es algo que muchos negocios lo requieren. Te piden el mapa parte de la ubicación para que los clientes lo puedan encontrar, los puedan contactar. Así que dale like a este video, comenta qué parte más te gustó. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o algo que te gustaría aprender de Divi, para mí es un gusto poder leer sus comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba los próximos videos. Comparte este video con tus amigos. Mi nombre es Marco Antonio y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.